¿Sabías que el monasterio del Escorial fue construido en el lugar donde se dice estaban las puertas del infierno precisamente para taparlas? Y es que el rey Felipe II era un gran apasionado de la simbología y la mística, hecho que se ve reflejado en los numerosos volúmenes de la biblioteca, dedicados a la alquimia, la magia y el ocultismo. También coleccionaba reliquias, llegando a superar las 7.000 piezas. De hecho, dentro del monasterio del Escorial se guarda el mayor relicario de la cristiandad.